Hemos hecho un convenio que es mejor que lo que teníamos antes. Yo siempre digo lo mismo, es muy difícil en Jujuy vender, ¿no? O sea, a veces uno dice, bueno, pero los sponsors o por ahí la gente que nos auspicia con la ropa, pero yo sé que a ellos se les hace difícil, porque Jujuy es muy particular. Pero entendemos que este cambio, ¿no es cierto?, de ropa puede ser muy bueno para que la gente realmente se acerque, compre la camiseta y bueno, y tratemos todos de echar el mismo carro para adelante. ¿Qué duración tiene este convenio y cuáles son las mudas que le van a dar en este caso para entrenamiento, para partidos? Claro, el tema es, el contrato es por 2 años. Están un poco atrasados porque tendrían que haber entregado la ropa cuando arrancó, ¿no es cierto?, este campeonato, pero bueno, entendemos los problemas que pasó el país, una serie de circunstancias, pero en principio son 2 años, insisto, llevamos 8 años con esta gente, este ya sería el 9.º. Nos proveen de ropa para todo el plantel profesional, todo lo que sea, entrenamiento, ropa de salida, tres camisetas, ¿no es cierto? Ustedes han visto 2 alternativas y la camiseta de Gimnasia, que yo en lo personal siempre critico, le digo que no sabemos definir cuál es el color de Gimnasia, porque no es el celeste de la bandera o de la camiseta de Racing, es un celeste más turquesa, ¿no? Y a veces es difícil lograr ese color, pero bueno, entendemos que la ropa está buena y nos van a proveer, de toda la indumentaria, y la idea también es que lo hagan con todas inferiores y además también estamos incorporando rugby.